Estamos en periodo de ambientación, empezó ayer, termina mañana, son 3 días de 2 horas para todos aquellos chicos que no hayan hecho nivel inicial. No haya, como acá el comienzo es en sala de 4 años, están los chicos de 4 años en los 2 turnos haciendo la ambientación. ¿Te ha tocado algún chiquito que viniera de sala de 3 de otro lugar? Sí, hay chicos que han ido a la guardería y hay chicos que han ido a sala de 3 en otras instituciones, pero incorporamos a todos porque acá es la primera vez que vienen, como claro. Institución la primera vez. Bueno, ¿con qué matrícula? La matrícula está abultada, está grande. Tenemos mucha expectativa también con los de 3, con sala de 3. Porque no hay cobertura para esa franja de niños que ha quedado como despoblada de educación al no tener la guardería. Estábamos muy acostumbrados a que la guardería cubría, y este año no. En sala de 4, muy bien pobladas las salas de 4, y las de 5 más todavía. Entre 27, 28 alumnos de 5 en cada sala. ¿Cómo se resuelve, o ya lo resolvieron, el tema del espacio y los docentes? El tema de los docentes, gracias a Dios, este año lo dieron con anticipación, porque fue el 22 el acto público, que es un solo acto público, se realiza en Huinca Renancó. Tomamos un cargo a los suplentes, ya tenemos suplente por todo el año. Así que bien, en cuanto a docentes estamos bien, ya como planificando el inicio todos juntos. Eso da como estabilidad también a la institución. Bueno, una buena noticia porque anoche en el Consejo Deliberante se aprobó la construcción de la sala para los niñitos de 3. Es una buena noticia porque así yo también tengo como un respaldo para poder decirle a los padres que están tan ansiosos en empezar. Ellos tienen que organizar sus trabajos, sus horarios y tienen que estar sabiendo con qué escolaridad cuentan. Por el momento sí, todo el mundo ha venido a preguntar. Y bueno, la respuesta es que se va a edificar. Claro. Vamos a ver hasta lo más pronto posible, ¿no? ¿Será posible que sea mitad de año por lo menos? Está previsto, sí, para dentro de unos meses poder empezar. Todo depende, nos dijeron, depende del factor climático que los deje avanzar, porque por ahí si es muy lluvioso el avance va a ser más lento, pero como que garantía 2018, pero que en 2017 va a tener que empezar a funcionar. Por eso también estoy trabajando con la inspectora para los cargos docentes, porque voy a necesitar 2 cargos docentes. Con uno, por la matrícula que hay, no va a alcanzar. ¿Necesita otro más para 3? Y porque el tope es 20 alumnos en una sala y hay como 40 inscriptos, así que 2 docentes vamos a necesitar. ¿Lugar físico, espacio tenés para la construcción de la sala? Estaría, claro, el plano lo hicimos sobre el patio con la para que conserve la misma fachada, digamos, todo lo que da para el lado del patio. Y después, como es terreno fiscal, se ampliaría el patio hacia la escuela primaria. Porque no hay inconveniente. No hay inconveniente, no. Solamente correr el tapiar. Liliana, ¿comienzo de clases el acto? Supuestamente el 6, pero desde hoy se ha dado como mayor amplitud a esta participación en el paro nacional que se va a hacer lunes y martes, así que seguramente va a ser el 8 con izamiento de bandera, himno, presentación de las maestras, ya más, algo más formal, porque lo que ahora hicimos fue algo informal. Nos veremos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y vamos a estar por este medio anunciando cuando haya sala de 3, así los papás se enteran, ¿eh? ¿Cómo no?